Sí, y tengo que decir, mucha gente se queda, que se queda, se basa únicamente en la cosa afuera. Así, bueno, mira, tú te vas a ganar tal cosa. Y entonces, bueno, se quedan esperando la vaina. Sí. Viene el autobús, yo me quedo aquí en esta parada esperándolo. Sí. Entonces son cosas que a veces tienen una connotación negativa para algunas personas. Sí, entonces, bueno, mira, tú vas a hacer esto, yo oigo a Hermes, yo oigo al otro y tal, y hemos estudiado la cosa. Y bueno, pero tú no vas a hacer nada para... Es una película de Forrest Gump que tiene 8 horas, pero está esperando un autobús. Echaba un cuento. ¿Cómo que se llama? Ahora sí. El ángel de la mañana. El ángel del... Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy en nuestro programa vamos a conversar sobre el éxito, las emociones, la gerencia, cómo se relaciona esto. Para ello, tenemos aquí un invitado muy especial, que es el doctor Reni Yagoseki, quien es PhD en psicología. Es un escritor prolífico en materia de libros de psicología, de autoayuda, de éxito. Es coach gerencial y un conferencista internacional que ha difundido estos conceptos de éxito, liderazgo, de una manera más que proporcional y ayudando a muchas empresas y a muchas personas. Por eso está aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Bienvenido, doctor Reni Yagoseki, a nuestro programa. Encantado, hermano. Un gusto estar contigo y listo pues para conversar y compartir sobre estos temas tan interesantes. Quisiera que nos comentaras, Reni, ¿por qué tú decidiste estudiar psicología, alcanzar un PhD en esta materia, en esta especialidad de las ciencias humanas? También que nos comentaras por qué escribiste los libros referidos a estos temas. ¿Cómo iniciaste esa carrera? Yo creo, hermano, que en esencia uno nace con una vocación. Así como en el universo animal existen mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, en el universo humano también hay tendencias. Hay personas que nacemos con la potencialidad y el deseo de comunicar. Hay personas que de pronto se ciñen más bien a lo material y de pronto terminan siendo arquitectos o ingenieros. Hay algunas personas que tienen una vocación de servicio muy particular y terminan siendo médicos, enfermeras o bomberos. Y en mi caso yo creo que es una combinación de variables. Porque yo comencé estudiando comunicación social desde el punto de vista formal. Después estudié una maestría en ciencias de la conducta, mención orientación. Luego estudié un doctorado en psicología cognitiva. Y ahorita estoy estudiando un doctorado en neurociencias, que ese es un poquito más difícil. Entonces, pero fíjate que yo le llegué a los estudios formales mucho después de haber entrado ya en el universo de la superación personal. Yo comencé en esto hace muchos años. Tenía yo apenas 19, 20 años cuando vi un aviso en un diario nacional que decía que venía un psicólogo colombiano a Venezuela a dictar una serie de talleres que incluían hipnosis, orientación psicológica. Y teniendo yo apenas 20 años, aquello me impactó mucho. Y yo dije, yo como que me voy a meter en esto. Fui y quedé realmente sorprendido cuando en medio de los comentarios sobre comunicación y superación personal, el hombre decide hipnotizar a un grupo de personas que estaban allí. Éramos un grupo como de 60, 70. Hizo una especie de test de sensibilidad a ver quiénes eran más susceptibles de ser hipnotizados y seleccionó como a 12 personas. Cuando yo vi lo que ese caballero hizo con esas personas, a uno les dijo que no iban a poder decir su nombre, a una señora muy tímida la puso a cantar una canción ranchera, a un muchacho tartamudo lo puso a hablar, pero sin tartamudear. Yo quedé tan impresionado que yo creo que ese día marcó mi vida para siempre. Un año y medio, dos años después, una tía me invitó a una organización donde dictaban seminarios de superación personal y me gustó tanto que yo empecé a invitar a mucha gente. Había invitado como a 20 o 30 y el psicólogo que se encargaba de dictar estos talleres me dijo, oye, qué entusiasmo tan grande tienes tú, yo no he conocido a nadie que traiga tanta gente para acá, ¿te gustaría trabajar conmigo? Y yo de inmediato le dije que sí y me metí 3 años a trabajar con él. Eso fue por el año 81-82. Imagínate tú, o sea que cuando yo llegué a la universidad ya tenía una pila de años trabajando con este asunto. Así que te resumo mi respuesta. Uno, hay una vocación. Yo creo que uno viene asignado por una especie de marca espiritual que te guía hacia un predestino y luego uno se encarga de crear las circunstancias. Es como que mágicamente la vida te va poniendo circunstancias
que se relaciona con aquello que tú deseas lograr y que viene pues marcado en tu sino energético. Yo creo que realmente ocurre es de ese modo. Pero, y después uno encuentra los argumentos para seguirse justificando. Claro, pero son decisiones que provienen de ti mismo. Sí. Es una cuestión interesante. Lo mismo que tiene que ver con el momento en que decidiste, bueno, voy a escribir los libros que resumen esa experiencia. Conversanos sobre ese tema, sobre esos libros. Sí, de nuevo creo que es una situación de talento con circunstancia. Yo escribía desde que tenía 15, 16 años, me gustó escribir, escribía poemas, canciones. Tengo casi 400 canciones, de hecho me han grabado Melody Gaita, Nancy Galván, Denis del Río, Floria Márquez. Mandé unos temas a Miami, estoy preparando otros temas para enviarlos al exterior. O sea que desde siempre ha habido una especie de talento. ¿Qué es el talento? El talento es una facilidad con la que la persona viene que te permite hacer algo de una manera más fluida y más sencilla que otros o disfrutarlo más. El talento se mide básicamente por la facilidad y por el disfrute. Hay cosas que uno puede hacer con relativa facilidad y cosas con las que uno se siente muy cómodo. Vamos a conversar sobre los libros. Luego de la siguiente pausa, les invitamos a seguirnos a través de @gerenciatodos. Les invitamos a seguirnos a través de @gerenciatodos. Ya regresamos.